Bueno, el motivo de la protesta, en esta semana vamos a seguir protestando ya que sabemos lo que se está dando en el país a través de las declaraciones que están haciendo las personas que están vinculadas a la corrupción. Parte de la protesta también se va a dar ya que estamos exigiendo cárcel para los corruptos. Sabemos que se están robando la plata del pueblo, de los impuestos que paga la población en estos momentos y que no está siendo distribuida a los más necesitados. Hay 115 panameños que se están quedando con la plata del pueblo, de los impuestos que nos sacan a todos los trabajadores de la construcción y al que no es trabajador de la construcción también. De igual forma, estamos llamando que a la cárcel todos esos corruptos. Y también estamos pidiendo una constituyente, estamos llamando al pueblo a una constituyente originaria que acabe con la podredumbre que existe en estos momentos de la corrupción de todos los órganos del Estado, llámese órgano ejecutivo, legislativo y el órgano judicial, que en todo hay corrupción. Entonces, de igual forma, estamos advirtiendo también a la Caja del Seguro Social, no vamos a permitir el aumento de la edad de jubilación, no vamos a permitir el aumento de las cuotas, no vamos a permitir el aumento, la eliminación, perdón, de los beneficiarios. Por lo tanto, los trabajadores y al pueblo panameño necesitamos que nos apoyen en toda esta lucha para poder decirle al país que hay corrupción a través de los medios de comunicación. De igual forma, estamos llamando para el próximo jueves a una marcha, 4 de la tarde, a todo el pueblo panameño que se sume, especial a los obreros de la construcción. ¡Y sin lucha! Norberto Valencia. ¡Y sin lucha! ¡No hay victoria! ¡Justicia para el pueblo! ¡Justicia! ¡Justicia para el pueblo! ¡Justicia! ¡Constituyente originaria! ¡Constituyente originaria! ¡Contra la corrupción! ¡No los oigo! ¡Constituyente originaria! ¡Contra la corrupción! ¡Constituyente originaria! ¡Contra la corrupción! ¡Constituyente originaria! ¡Contra la corrupción!